La economía del país desaceleró con fuerza durante febrero pasado, pero logró acumular tres meses con avances, por lo que se prevé un resultado favorable para el Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año. El indicador global de la actividad económica aumentó 0.14% a tasa mensual en el segundo mes del año, cifra considerablemente menor al incremento de 0.62% del mes previo, lo que refleja una diferencia de 0.48 puntos porcentuales y del 0.41% de diciembre, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del INEGI. Las actividades terciarias de servicios descendieron 0.12% mensual luego de dos aumentos previos. Este sector aporta alrededor del 62% del Producto Interno Bruto Nacional. A su interior, destacó el declive de 1.12% en los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. En conjunto, actividades legislativas gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales disminuyeron 0.73% y transportes, correos y almacenamiento, así como información y medios masivos, presentaron un revés de 0.61%. Por el lado de los avances, servicios profesionales, científicos y técnicos, corporativos, así como servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación aumentaron 2.80% mensual y el comercio al por menor 1.11%. En tanto, las actividades primarias subieron 4.16% en febrero, luego de hundirse en el mes inmediato anterior 6.42%. El sector industrial vio un alza de 0.73% a tasa mensual, apoyado en los incrementos en minería de 4.08% y en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por productos al consumidor final de 0.26%. Lo anterior contrasta con las bajas de 0.47% en las manufacturas y de 0.24% en la construcción. En términos anuales, el indicador global de la actividad económica se acrecentó 3.85% respecto a marzo de 2022. Las actividades primarias mejoraron su desempeño de 0.50% anual en enero a 8.18% al mes siguiente y las secundarias de 2.43% a 3.47%. La parte del sector de servicios aumentó 3.79% anual en febrero frente a 4.66% en enero. Con estos resultados y suponiendo un crecimiento de 0.1% mensual en marzo, el Producto Interno Bruto de México habría crecido 0.9% a tasa trimestral y 3.4% a tasa anual, estimó Gabriel Siller, director de análisis económico en Grupo Financiero Base. Noticias TVT.